Imagina estar a bordo de un avión. Mientras te relajas y miras por la ventana, tu mirada ve algo que se destaca claramente del paisaje natural. Un abismo gigantesco que devora cientos de metros. ¿Pero qué podría ser esta impresionante estructura? ¿Un enorme cráter de bomba? ¿La puerta de entrada al infierno? ¿O es la entrada de un mundo oculto con el que nunca habíamos interactuado? Si quieres saber de qué se tratan realmente estas cicatrices de la Tierra, siéntate, danos un me gusta y suscríbete, y asegúrate de ver nuestro video hasta el puro final. Agujero en el suelo. 25 de noviembre de 1961, el experimentado piloto de jungla Harry Gibson sube a la cabina de su avión, como solía hacerlo. Una vez que Harry se eleva en el aire, pudo presenciar una vez más un espectáculo abrumador. Bajo sus pies se extendía un mar de copas de árboles de la selva venezolana. El piloto ignoraba que mientras volaba sobre la región de Sari-Sarinama, que este vuelo cambiaría su vida para siempre. El área en cuestión estaba inexplorada en ese momento, y solo unos pocos expertos se atrevían a adentrarse en la jungla. Ante la escasez de hechos, pronto surgieron las historias más aventureras sobre esta selva mística. Una y otra vez, se habla de criaturas salvajes que deambulan por la densa maleza. No se sabe si Harry estaba pensando en emocionantes leyendas en ese momento, pero mientras se acercaba al corazón de la jungla, un detalle inusual de repente llamó su atención. Ahí donde el bosque debía ser más denso, había enormes espacios vacíos. En lugar de árboles y poderosas plantas exóticas, el hombre en la cabina vio solo un enorme pozo. Harry estaba completamente perplejo ante esto. Nadie había mencionado que el área estaba adornada de un agujero gigante. De hecho, el piloto encontró su descubrimiento tan irreal que por la noche se preguntó si el abismo no era más que una ilusión óptica. A partir de entonces, no pudo dejar de pensar en lo que había visto desde su avión, por lo que decidió regresar a este lugar surrealista. Una emocionante búsqueda de pistas. Un plan ambicioso, pero condenado al fracaso. Aunque Harry pensó una y otra vez cómo podría aterrizar su avión cerca de la depresión, en vista de la densa vegetación, era simplemente imposible. El agujero permaneció sin explorar por años. Algunas leyendas misteriosas pronto surgieron de los informes de Harry, pero desafortunadamente nadie tuvo el valor o los medios para llevar a cabo una misión de investigación directa. No fue hasta 1974, 13 años después, que un equipo de helicópteros logró aterrizar en una montaña cercana. Aunque el término «el hoyo» no es del todo correcto, los hombres reconocieron que la selva no es solo el lugar de uno, sino de varios abismos enormes. Y en los años que siguieron, varios expertos se dedicaron a examinar las enormes aberturas y el gobierno venezolano las designó oficialmente como hitos nacionales. Sin embargo, esto no se debió a la simple existencia de estos agujeros, sino a lo que dormía dentro de ellos. Ideas asombrosas. Hasta el momento se han encontrado cuatro de estos llamados sumideros en el Parque Nacional Sari-Sarinama. El más profundo de estos baches naturales es Sima Humboldt, un sumidero que se adentra casi 315 metros en el abismo. A cientos de kilómetros de distancia de carreteras y del pueblo más cercano, todos los sumideros descubiertos hasta ahora están en la cima de mesas extremadamente altas y al mismo tiempo muy planas. Lo que hace a estos lugares tan preciosos son las criaturas a las que sirven de hogar. De acuerdo con esto, los sumideros venezolanos nos sorprenden con su altísima variedad de biodiversidad. Por ejemplo, la especie de rana Estefanía Riae no se encuentra en otro lugar de la Tierra. Se cree que estamos ante las llamadas cuevas de pozo, que son el resultado de derrumbes y ocupan un espacio de 18 metros cúbicos. Para lo que nosotros representa un ecosistema único con muchas especies endémicas de plantas y animales, causa mucha más inquietud entre las filas de los indios nativos Yaquehuana. Según los antiguos cuentos de estos pueblos indígenas, un espíritu cruel reside en las cuevas que se alimenta de humanos y grita Sari Sari mientras devora a sus víctimas. De allí viene el nombre oficial, Sari-Sarinama Tepuy.
de cuevas y antibióticos. Francesco Sauro ve cosas que la mayoría de nosotros nunca veremos. Como espeleólogo profesional, se aventura en los mundos más remotos de la selva amazónica y analiza áreas ocultas que han permanecido vírgenes por miles de años. El trabajo diario de Hossam Sowawi es completamente diferente. Como microbiólogo, no tiene mucho que ver con cinturones de seguridad y cascos, por lo general, porque recientemente Sowawi fue junto con Sauro a las cuevas de Tepuy en el noreste de la región amazónica. ¿Te preguntas qué está haciendo un científico de laboratorio en medio de la jungla? Bueno, con sus compañeros, él está buscando microorganismos aislados que deberían ayudar a declarar la guerra a los patógenos resistentes a los antibióticos. Las estrategias de supervivencia de los microbios podrían ser la clave del próximo avance médico. Aunque todos los microorganismos viven juntos en un solo lugar, todavía tienen que encontrar formas y medios para evitar ser expulsados. Es posible que estos habitantes de las cavernas desarrollaran propiedades con el tiempo que algún día podamos explotar para la producción de antibióticos. Uno de los métodos más importantes para identificar nuevos tipos de microbios o nuevos genes es la reacción en cadena de polimerasa o PCR para abreviar. Es un término que todos conocemos desde la pandemia de COVID. Como parte de este método, los genes conocidos se reconocen automáticamente y las anomalías desconocidas se indican indirectamente. Incluso si aún no se ha logrado ningún avance, los científicos siguen siendo optimistas. Después de todo, la búsqueda de evidencia médica apenas ha comenzado. Bosque prehistórico. Los chinos tampoco son ajenos a los poderosos sumideros. Aquí se les llama Tiankeng, algo así como pozo divino. Hace algunos meses se encontró un representante particularmente grande de estos sumideros en la región de Wanxi. Lo espectacular de este descubrimiento es el hecho de que el fondo de la depresión, en forma de embudo de casi 200 metros de profundidad, está adornado con un bosque prehistórico. El hecho de que el abismo tiene más de 300 metros de largo y 150 de ancho y permaneciera sin descubrir por tanto tiempo a pesar de sus impresionantes dimensiones se debe a su entorno densamente boscoso. Cuando el análisis de imágenes satelitales sugirió que los árboles ocultaban un secreto intrigante, un equipo de investigadores se aventuró en la región para descubrir la verdad detrás de las imágenes. Finalmente, el 6 de mayo de 2022, había llegado el momento. Los expertos bajaron en rapel al pozo y pudieron ver por sí mismos las maravillas de nuestro mundo. Incluso si la exploración del sumidero todavía está en pleno apogeo, las posibilidades de encontrar especies aquí que son completamente desconocidas para nosotros no son nulas. Song Dong Hule. La historia de la cueva Song Dong en Vietnam muestra cuán abrumadora puede ser la decodificación de un mundo en una cueva. A unos 450 kilómetros al sur de Hanoi, en medio de la jungla, este complejo natural fue descubierto en 1991, pero pasaron 18 años antes de que este fascinante lugar fuera explorado por expertos británicos. En detalle, el sistema subterráneo consta de al menos 150 cuevas, que además de ríos exuberantes y lagos majestuosos, tiene incluso su propia jungla. E incluso en el caso de la que es oficialmente la cueva más grande del mundo, no deberían faltar los sumideros. En general, la cueva Song Dong tiene dos grandes sumideros que actúan como ventanas naturales que inundan el sitio con luz natural y permite que crezcan las plantas. Además, aquí nos reciben estalactitas de gran tamaño. Algunas estalagmitas se entronizan hasta 80 metros sobre su entorno. La llamada formación kárstica es una de las más antiguas de Asia con una edad de 400 millones de años. La cueva Song Dong puede haberse formado entre 2 a 5 millones de años atrás. Y aunque solo sabemos de su existencia desde hace unas pocas décadas, el complejo ha estado habitado por incontables milenios. Los fósiles encontrados aquí tienen más de 300 millones de años y no dejan ninguna duda. Pero incluso la actividad animal moderna nos deja con la boca abierta. La impresionante biodiversidad incluye 1.300 especies de plantas, 100 de mamíferos, 60 de anfibios, 70 especies de aves y peces y 10 especies de murciélagos. Algunos de estos animales nos eran completamente desconocidos en el pasado. Por lo tanto, es solo desde que exploramos la cueva Song Dong que conocemos a los monos Duck de patas grises y los antílopes Soala. Y de hecho,
Ni siquiera es necesario ser un experto comprobado para poder admirar de cerca el complejo subterráneo. En consecuencia, desde el 2013, la cueva también ha estado abierta a los turistas. Si quieres ser uno de los 700 visitantes que pueden ingresar a la cueva cada año, tienes que traer dos cosas: dinero y energía. Y esto es porque un recorrido cuesta el equivalente de 3.000 euros. Además, solo se puede llegar a la cueva después de una caminata de varios días a través de la selva. Derinkuyu, descubrimiento casual de una ciudad subterránea. En 1993, un residente de la pequeña ciudad turca de Derinkuyu hizo un descubrimiento que sigue siendo tema de conversación hasta hoy. Cuando un hombre derribaba una pared de su sótano, se topó con los restos de una ciudad subterránea. Desde el descubrimiento de la ciudad, se han descubierto 8 pisos que cubren un área de cerca de 2.500 metros cuadrados. El punto más profundo que ahora está abierto al público está a 55 metros de profundidad, con áreas de estar y dormir, una prensa de vino e incluso una iglesia y un calabozo, lo que según los investigadores habla de una vida social animada. Los científicos suponen que la ciudad descubierta bajo Derinkuyu albergaba unas 50.000 personas. La ciudad subterránea se ventilaba con pozos de hasta 85 metros de largo, una obra maestra arquitectónica para la época. Turquía, la puerta de la muerte, causa miedo y terror. La siguiente historia nos lleva de vuelta a Turquía, al sitio de Denizli en el oeste de Turquía. Durante miles de años, se dice que la llamada puerta de la muerte mató a las personas y animales que pasaban por ella. Por mucho tiempo se pensó que las muertes se debían a los gases venenosos que desprendía el Hades, el mismísimo dios del inframundo. Por lo tanto, también se asumió que podríamos estar tratando aquí con la puerta al inframundo. Mientras tanto, sin embargo, los expertos de la Universidad de Duisburg-Essen han logrado resolver el misterio. Como revelaron investigaciones detalladas, la puerta emite dióxido de carbono altamente concentrado a través de una grieta en el piso, lo que conduce a la inconsciencia y luego a la muerte en muy poco tiempo. Una vez más, un mito fue desencantado por las posibilidades técnicas de la ciencia. Templo Fugan, un hallazgo inspira al mundo budista. Un descubrimiento que aún inspira al mundo budista se produjo por casualidad en la provincia china de Sichuan. En 2016, la gente topó con los restos de un complejo de templos budistas perdido hace mucho tiempo en las calles de Chengdu. Según estudios, el llamado Templo Fugan se construyó en Jin entre 317 y 420 después de Cristo. Luego de encontrar los restos, un equipo de arqueólogos experimentados inmediatamente se dispuso a excavar el templo. Además de los cimientos de templos y pagodas, los investigadores descubrieron más de 1.000 tablillas de piedra con textos budistas y otras 500 esculturas de piedra. Un hallazgo raro y emocionante que brinda a los científicos una visión detallada del desarrollo del budismo en China, que luego se extendió a otros países como Japón y Vietnam en los siglos siguientes. En el Reino Medio, sin embargo, la orientación de la religión conocida como budismo Chan ahora solo juega un papel que es más bien subordinado. Jerusalén, ¿de qué se trata este palacio mítico? En Israel, más precisamente la ciudad de Jerusalén, que es sagrada tanto para cristianos como para musulmanes, los investigadores toparon con los elaborados pilares de un palacio real. Los capiteles fueron encontrados durante otra excavación del Paseo Hanatziv. Las excavaciones resultantes fueron financiadas por el Ministerio de Turismo de Israel, la Municipalidad de Jerusalén y la Fundación Ciudad de David. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, el hallazgo fortuito del periodo del primer templo se construyó cerca del año 960 a.C. El otrora magnífico palacio pudo haber funcionado como el hogar de dos reyes bíblicos que son Ezequías y Josías. El sitio también puede haber sido parte de los esfuerzos de reconstrucción del rey Ezequías después del asedio asirio de Jerusalén del 701 a.C. El palacio fue finalmente destruido en el 586 a.C. cuando el Imperio Babilónico sitió Jerusalén y redujo la ciudad santa a escombros y cenizas. Espantoso,
¿La puerta al infierno? Muchas culturas tienen la creencia del cielo y el infierno. Si miramos al desierto de Karakum en Turkmenistán, podrías convencerte fácilmente de que has descubierto la puerta de entrada al infierno. Se trata del cráter de Derweze, en el que se quema metano desde hace décadas y ofrece un espectáculo natural inquietantemente hermoso. Todavía no está claro cómo se formó el cráter. Los expertos están convencidos de que mientras perforaban en busca de gas en 1971, los geólogos encontraron accidentalmente una caverna subterránea que contenía gas metano, lo que provocó el incendio. Mientras que varios movimientos espirituales de Turkmenistán están firmemente convencidos de que se han abierto las puertas del infierno, el gobierno es más pragmático y anuncia que en enero del 2022 se quería apagar el fuego. Una decisión que el presidente Berdi Muhammedow atribuye, entre otras cosas, a riesgos para la salud de la población y argumentos medioambientales. Desde entonces, se han buscado expertos para que puedan extinguir este gigantesco incendio. ¿Qué opinan de los emocionantes misterios que yacen latentes bajo nuestros pies? ¿Alguna vez has visitado una cueva? Como siempre, cuéntanos tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre el video de hoy en los comentarios de abajo. Danos un me gusta y suscríbete para mantenerte actualizado a partir de ahora. Muchas gracias por vernos, que la pases muy bien y hasta la próxima.